Bien, pues vamos a continuar con mucho gusto lo que es la siguiente mesa de trabajo. Se han incorporado a quienes me honro en presentar a ustedes. Damas y caballeros, por favor, les suplicamos tomar sus lugares. Y presento con mucho gusto a Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, México. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este evento, don Juan. Está también Luis Izarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable, FENTAP por sus iniciales, de Perú, y de la Confederación de Trabajadores y Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente, CONTAGUAS por sus siglas. Muchas gracias también por acompañarnos. Bienvenido, por supuesto, con mucho gusto le expresamos el cálido saludo recepcional. Está Tomás Rojo, de Tribuyaqui, Acueducto Independencia, Sonora, México. Bienvenido, don Tomás, gracias por estar también con nosotros. Nos acompaña María Guadalupe Lara Lara, del Comité Prodefensa de Arcediano, Jalisco, México, con la reparación integral de daños. La presa de Arcediano será su tema. Bienvenida también, por supuesto, a María Lara. Claudia Campero Arena también se encuentra entre los panelistas de Blue Planet Project, Food and Water Watch y Alianza Mexicana contra el Fracking en México. Bienvenida, por supuesto, a Claudia Campero. Y, por supuesto, también como parte de esta siguiente mesa de trabajo está Yolanda Jaguandoy, de la Unión Sindical en Cali, por sus siglas, Sindicato de Industria por la Rama de la Actividad Económica de los Servicios Públicos y Sindicato de Trabajadores de Acuavalle, por sus iniciales, Sintra Acuavalle de Cali, Colombia. Bienvenida a nuestra invitada internacional también. Sin mayores abundamientos, vamos a aprovechar a lo máximo el tiempo con nuestros expositores. Inicia Claudia Campero Arena. Muchísimas gracias. Perdón por adelantar mi presentación. Pero bueno, rápidamente voy a hablar un poco del problema en particular del agua que provoca el fracking. ¿Qué es esto del fracking? Algunas personas posiblemente todavía ni siquiera han escuchado de qué se trata. Es una técnica para extracción de hidrocarburos. Lo importante de esta técnica es que tiene un pozo, primero vertical, luego horizontal, y con la introducción de millones de litros de agua mezclado con arena y químicos, se abre la tierra, se fractura la roca y se libera los hidrocarburos que están atrapados a grandes profundidades en rocas que son muy poco permeables. Entonces se requiere, digamos, una gran fuerza, una inversión de agua y de químicos para poder liberar estos hidrocarburos. Ahora, ¿de cuánta agua estamos hablando? Ay, Dios mío, no se actualizó mi presentación. Qué triste situación. Acabo de actualizarla y tenía yo otra presentación. Bueno, voy a hacer esta, discúlpenme, perdón. Tenía nuevos datos y otras cosas, pero lo lamento. Estamos hablando de 9 a 29 millones de litros de agua que cada pozo que se fractura requiere. Y debido a la intensidad del uso de suelo que esto representa, no se trata de un pozo, dos pozos, se trata de cientos o incluso miles de pozos en regiones. Se tiene un gran, gran impacto de uso de agua. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se perforan 9.100 pozos anuales y esto representa entre el 1.8 y 7.2 millones de personas. El agua que esta cantidad de personas, entre 1.8 y 7.2 millones de personas, utilizarían como consumo de agua de 100 litros por persona a día en un año. O sea, son volúmenes de agua considerables, pero lo más importante a decir aquí es que se mezclan
con tóxicos que tienen impactos importantes en la salud de las personas. ¿Cuáles son los riesgos de contaminación? Son múltiples. Ahí donde ven ustedes el pozo se ve un área roja. Esto ha sido ampliamente documentado con lo que ha sucedido en los últimos 10 años en Estados Unidos. Se tiene una cobertura de cemento en los pozos y este cemento se rompe, falla. Se abren grietas y a través de esto tenemos una comunicación tanto de los hidrocarburos como de los tóxicos que se introdujeron directamente con los acuíferos. Entonces, un pozo, el recubrimiento de cemento, las estadísticas nos dicen que alrededor del 5% de este recubrimiento de cemento falla con la primera fractura que se hace. En el transcurso del tiempo, conforme se envejece más el pozo, alrededor del 50% de los pozos tienen problemas de fugas a través de esta parte. Ahora, acá ven ustedes como una tina negrita, esa tina de agua residual se pone a propósito a evaporarse para que se deshagan del agua contaminada, pero evidentemente pues no se deshacen, los contaminantes se van al aire y las personas lo respiran. Además, se tiene algo que se llaman pozos de inyección. En México le llaman pozos letrina. Estos pozos son pozos exprofeso para deshacerse del agua residual que sale de después de haber hecho la fractura, y estos pozos han sido relacionados con actividad sísmica provocada porque se activan fallas que pudieran estar digamos en estado no activo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fotografía que no es solo de este lavabo. Si ustedes se meten en internet van a ver muchos lavabos a los que se les puede prender el fuego. ¿Por qué se les prende el fuego? Por el metano que contiene el agua antes potable. Estamos hablando de comunidades rurales que tenían sus propios pozos de agua para surtirse de agua. Se tienen ya estudios de que los pozos de agua que están a 300 metros de distancia de zonas donde hay perforación tiene 17 veces mayor cantidad de metano mezclada en el agua. Ahora, el metano lo que nos va a indicar es que ya hubo contaminación. Entonces, además de metano, puede haber una gran cantidad de otros contaminantes. Esto evidentemente va a significar importantes consecuencias a la salud. Los contaminantes que están en la mezcla pueden afectar a la piel, los ojos, el sistema respiratorio, gastrointestinal, el cerebro, una gran cantidad de órganos y provocar cáncer. En México, estas son las áreas con potencial de hidrocarburos no convencionales con los que se requería, si se pretende sacarlos, utilizar fracking. Ahora, lo que ustedes ven en rojo ya son pozos que a través de solicitudes de información pública se obtuvo la información de que ya se utilizó fracking en estas regiones. Veracruz es uno de los estados más afectados y yo traía fotos de estas afectaciones, bueno, ríos contaminados, las fotografías de los mecheros estos quemando que generan una gran preocupación en la población por riesgos de explosiones. Esto es el norte del país, estamos viendo la frontera con Texas, Nuevo León. Esta zona es una zona con importantes recursos, importantes impactos, y aquí en Nuevo León vemos la cantidad de sismos recientes que se han registrado. El aumento es en 2012 ahí. Entonces, de realmente una zona donde no había sismos, de pronto empieza a registrarse sismos. Entonces, bueno, esto es algo que se tiene que estudiar con mayor profundidad, pero por la documentación que ya se tiene de otros estados en Estados Unidos, sabemos que es muy probable que esté relacionado con estos pozos letrina donde se introduce el agua residual.
Los puntos donde se han registrado esos sismos están muy cerca de la ciudad de Monterrey. Esa zona gris es Monterrey. Y estos, desafortunadamente la proyección no lo muestra, pero rodeando estos puntitos de acá tenemos una presa. Es la presa del Cuchillo, que surte de agua a la ciudad de Monterrey. Entonces, acá los cuadros que ustedes ven es lo que se llama el plan quinquenal, es lo que la SENER ha designado como las zonas que se quieren explorar en los próximos años a través de el método no convencional de fractura hidráulica, y los polígonos están a 2 kilómetros, el primer polígono que ustedes ven ahí, a 2 kilómetros del aeropuerto de Monterrey, o sea, ya en zona muy poblada, ¿no? Y rodean totalmente lo que es la presa del Cuchillo, que surte el 60% del agua de esa ciudad, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué hice mal a la hora de grabar mi presentación, discúlpenme. Pero lo que yo también quería decir es, bueno, hemos estado trabajando ya 2 años en la Alianza Mexicana contra el Fracking. Hemos estado buscando documentarnos, la información en realidad disponible de manera sencilla para la población era prácticamente inexistente, ¿no? La discusión no estaba colocada en la agenda antes de la reforma energética. El discurso de los legisladores cuando estaban promoviendo la reforma era, es que cuando hagamos fracking lo vamos a hacer bien, ¿no? Pero ya tenían varios años haciéndolo. Digo, además de que tenemos amplia documentación de que no existe algo como hacer fracking bien, porque no se ha visto, no hay un solo sitio donde haya habido fracking y no haya habido grandes consecuencias ambientales y para la población. Además de que tenemos toda esa información, los sinvergüenzas, o no sabían, que también está muy mal, pero estaban, si no, mintiendo explícitamente a la población, diciendo cuando lo hagamos, lo haremos con una reglamentación adecuada, bla, bla, bla. No es cierto. Ya lo están haciendo. No hay una reglamentación específica de fracking. Es la misma reglamentación como si estuvieran perforando un pozo convencional, cuando sabemos que las consecuencias son tremendamente mayores. Y entonces, bueno, pues nos hemos dado la tarea, uno, pues primero de estudiarlo, luego de difundir la información, hacer trabajo también con pues legisladores que estén dispuestos a escuchar, capacitar, entrenar, pero también trabajando mucho con la gente, trabajando en talleres, trabajando en asambleas, yendo a las regiones que mostré en el mapa, donde pues estarán las mayores afectaciones, donde ya se están viviendo afectaciones, para pues buscar evitar que se haga más de esta práctica. Tenemos una iniciativa de prohibición a nivel federal del fracking, pero sabemos que esto, bueno, pues es importante, pero es insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo trabajo en muchos estados donde la gente está aprendiendo lo que significa. La situación de la reforma energética deja en mucha vulnerabilidad a las personas, porque, bueno, pues se le da la prioridad de uso por la extracción de hidrocarburos. Entonces, es más importante, según nuestras leyes, sacar hidrocarburos que sembrar. Es más importante sacar hidrocarburos que beber agua limpia, ¿no? Entonces, nos enfrentamos con una situación muy difícil, pero digamos, la respuesta que estamos teniendo de las comunidades es muy buena. Su interés por defender su territorio está clarísimo, ¿no? Bueno, pues saben que están defendiendo su vida, la vida de sus hijos y de sus hijas. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo que estamos realizando y pues donde evidentemente buscamos todo el apoyo desde cualquier esfera que se pueda obtener. Muchas gracias. De Blue Planet Project Food and Water Watch y Alianza Mexicana contra el Fracking en México, Claudia Campero Arena, a quien le agradecemos su participación, y vamos a continuar, como estaba anteriormente, en el orden del día, atendiendo, por supuesto, con mucho gusto al expositor Juan Guillermo Márquez, con lo que nos presenta esta mañana. Él es el coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. Bienvenido y adelante. Bien, gracias. Muy buenos días, todavía por 2 minutos, a todos ustedes.
Después de la jornada que han tenido tan intensa, los participantes en esta sesión de la Guadalat, en esta reunión anual. Bien, pues vamos a hablar brevemente del Observatorio Ciudadano. Por ahí le hizo falta esa palabrita que es muy importante para la gestión integral del agua para el Estado de Jalisco. Vamos a hablar qué es el observatorio, qué hace, qué impacto tiene y hacia dónde va. Este Observatorio Ciudadano nace a finales de mayo de 2014, el año pasado, a raíz del problema pues que se ocasionó a sí mismo el titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado al convertirse en vocero de la Conagua y anunciar que la construcción de la presa del Zapotillo iría a 105 metros. Entonces, tiene reuniones con algunos actores, comienza a plantear la necesidad de formar un observatorio. Y bueno, nosotros recordábamos que hace unas décadas en el gobierno federal se utilizaban unas comisiones y se decía entonces que cuando no se quería enfrentar o atender un problema se formara una comisión. Y rápido nos corrigieron que por eso le llamarían observatorio, ya no comisiones. Entonces, bueno, también un arma de doble filo, que podría ser una herramienta de doble filo, en el sentido de si las recomendaciones que se emitieran a través de este órgano fueran atendidas, pues eso iba a fortalecer la gobernanza en el tema del agua, y que si no se hacía de esa forma, pues se convertiría en otro conflicto, como de alguna manera pues parece apuntar en la actualidad. El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua es un órgano colegiado técnico y ciudadano especializado en materia de agua, facultada para formular opiniones, dictámenes, propuestas, criterios y recomendaciones técnicas y jurídicas, todas ellas de carácter público, orientadas a promover la informada y razonada gestión de los recursos hídricos en Jalisco. Además, busca para ello atender la necesidad de que los habitantes de Jalisco cuenten con un foro y espacio que les permita de manera propositiva e incluyente integrar sus participaciones de manera continua, individual, colectiva, en la toma de decisiones sobre los temas del agua y sus implicaciones en el desarrollo sostenible y bienestar colectivo de Jalisco. Esto pues leído pues de las bases de integración del propio observatorio, eso es como el ideal. Inicialmente se pretendía que fuera solamente para resolver el problema de la pretensión del trasvase de agua de los Altos de Jalisco a la ciudad de León, y obviamente pues como vehículo indispensable para esto, la construcción de una presa para almacenar el agua. Entonces, en el proceso de integración, pues se decide que sea un órgano que atienda de manera integral a esta situación del agua en todo el estado, y de alguna manera, aunque por sus características legales, digamos, no pueda trascender las fronteras del estado, pero sí que esas recomendaciones pues lleguen hacia los estados fronterizos, las cuencas, porque como todos sabemos, pues estas no comienzan ni terminan en las propias delimitaciones políticas o los estados. Entonces, con esta prioridad, digamos, de alguna manera, por ser un proyecto hídrico de gran impacto para el propio estado de Jalisco, se crea el observatorio. Y en las primeras sesiones, en la segunda, se decide adoptar como un tema prioritario el proyecto de la presa al Zapotillo y el trasvase a la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, también se han estado atendiendo muchos grupos, muchas propuestas de análisis de varios casos en el estado de Jalisco. Se ha entregado a la fecha tres bloques de recomendaciones que suman un total de 58. Esto fue un primer bloque en agosto, un segundo bloque en octubre del año pasado y un tercer bloque en marzo de este año. A la fecha
no tenemos expresamente una declaración, un documento de parte del gobierno del estado que acepte las recomendaciones. Se están teniendo hace un poco más de un mes reuniones para tratar de atender las recomendaciones, solo que en dos reuniones que hemos tenido a la fecha de aproximadamente un par de horas cada una, pues apenas se ha llegado a casi dar lectura a cuatro de las primeras recomendaciones de las 58. Y bueno, pues ese paso vemos difícil que logremos rebasar el gran rezago en la falta de atención de la problemática en el estado. Se habla, por un lado, hemos pedido a alguno de los integrantes que haya una respuesta ante esto, y bueno, por documentos oficiales que tenemos ahí, la Comisión Estatal del Agua, por ejemplo, dice no aceptar las recomendaciones, aun cuando está participando dentro de las mesas. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial dice que tiene buenas intenciones para cumplirlas. Entonces, esto que expresan de una manera oficial, pues se ve reflejado también en el trabajo de las mesas. Esto se considera como una papa caliente que nadie quiere tener en sus manos y busca trasladarla, diciendo lo que se ha comentado siempre: no es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad federal. Y en algún momento se pretendía compartir esa responsabilidad para que el observatorio, pues, de alguna manera avalara el proyecto tal y como está planteado. Entonces, obviamente, para pues emitir esas opiniones, pues se ha hecho un análisis muy serio de la problemática. Y bueno, antes de ahondar un poquito en este tema, pues nada más recordar los integrantes. El observatorio está integrado por 20 instituciones, entre ellas, pues, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la UNIVA, la Universidad Complutense de Madrid en su área de geohidrología, que es un gran referente a nivel internacional en esta materia. Están las agrupaciones patronales, la Coparmex, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales, está el CESJAL, está un órgano, Consejo Técnico Ciudadano, existen organizaciones sociales, el Parlamento de Colonias, la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala Santiago, el propio Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, a quien me honro en presidir y quien tiene a su vez la coordinación del observatorio. Están los productores representados, los ganaderos, los avicultores, porcicultores, están también representados los silvicultores, y bueno, hay un participante, un actor social importante en esto, que es la diócesis de San Juan de los Lagos. Está la Fundación Nueva Cultura del Agua, que de una manera su representante en el observatorio, pues, es el doctor Pedro Arrojo, ampliamente conocido a nivel internacional. Entonces, calidad, digamos, de muchos de los investigadores que participan activamente en formular estas recomendaciones, pues se ha hecho de una manera muy cuidadosa la emisión de esas recomendaciones. Entonces, pues ese es el estado que guarda de alguna manera. Se ha mencionado en algún momento que ante un supuesto empate entre las opiniones del propio observatorio con los impulsores del proyecto, que muchos de ellos están dentro de los diferentes sectores de gobierno, pues el gobernador del estado decide que un organismo internacional emita una opinión también, ¿verdad? Aquí habrá que estar muy atentos porque, bueno, la UNOPS, como oficina de contrataciones, esa es su especialidad en Naciones Unidas, no tiene gente capacitada para esto. Por ahí aparece una página por ahí en internet donde está contratando, buscando gente especializada para esto. Entonces habrá que estar ahí muy pendiente
Ya estaremos haciendo contacto, Leo, si nos permite, también con ONU Agua, para que esto sea llevado a cabo de acuerdo a los protocolos que propias Naciones Unidas pues está obligado. Entonces, ese es el estado que guarda actualmente el observatorio. Pues, ¿a dónde vamos? Pues queremos que esto se consolide como un órgano social para poder ser ese reflejo pues de esa participación de la academia, de los grupos sociales y de la propia los productores, la gente en el campo, ¿verdad? Entonces, pues de mi parte es lo que queríamos compartir y pues agradecer a todos ustedes. Muchísimas gracias al coordinador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco, Juan Guillermo Márquez, y bueno, también están programadas en la mesa la doctora Raquel Gutiérrez, a quien invitamos para que se incorpore con mucho gusto y damos la bienvenida, y está junto con ella, con la doctora Raquel Gutiérrez, Elena Buns, ambas de Agua para Todos, Agua para la Vida en México. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes, perdón por la tardanza, creo que el tráfico a veces uno no lo entiende, cada vez lo entendemos menos, es más. Comentarles que nosotros venimos a compartir con ustedes un proceso que se ha ido construyendo desde el 2012 a la fecha, porque es un proceso todavía inacabado, donde confluimos organizaciones de la sociedad civil, académicos, algunos empresarios, pueblos originarios, sindicatos. Aquí tenemos a Paco, que es uno de los miembros de su TUDG. Y hemos tratado de construir esta propuesta ciudadana de ley general de aguas para nuestro país. Y nosotros la hemos referenciado como la ley que nuestro país necesita. Principalmente, ¿por qué decimos esto? Porque es un esfuerzo que se ha ido construyendo a partir de ir socializando y recabando la problemática del agua en nuestro país. En las regiones, primero en un esfuerzo académico de identificar toda la problemática dentro de las políticas públicas, como son los programas nacionales hídricos y el sectorial del medio ambiente, principalmente casi de 5 sexenios atrás a la fecha, incluyendo el actual programa 2014-2018 de Enrique Peña Nieto, donde de manera referencia reconocen la problemática del agua a nivel país con 3 aspectos fundamentales: sobreexplotación, sobrecontaminación y sobreconcesionamiento. Entonces, pues realmente nos hablan de un panorama no muy halagador si tomamos en cuenta que la última reforma que se dio en nuestro país en el 2004 de la Ley de Aguas Nacionales incorporó el esquema de manejo de cuencas como vértebra de la ley y también el modelo de gestión integrada de recursos hídricos que abarca agua y territorio. Mas, sin embargo, si nosotros revisamos todos estos instrumentos de política pública, casi todos nos vienen a corroborar que la problemática sigue igual. Seguimos con las 13 regiones hidrológicas administrativas contaminadas, seguimos con un sobreconcesionamiento del agua, que este es el último parámetro que incluye el Programa Nacional Hídrico en este año. Antes no lo habían aceptado a pesar de los diagnósticos que hacíamos algunos académicos, y seguimos como con una sobreexplotación de nuestras cuencas, es decir, sacamos más agua de la que se recarga en las mismas. Quizás un ejemplo dramático de esta situación es el último informe que nosotros estamos presentando en el seno de las instituciones académicas que participamos en Agua para Todos sobre la región Lerma-Santiago Pacífico, donde nosotros nos basamos y consideramos el aspecto de un solo elemento, que es el aprovechamiento.
encontramos que la región tiene alrededor de 80,000+ concesiones, títulos de concesiones contra 5,000 y algo de descargas. Entonces no hay una coincidencia entre lo que se usa y lo que se descarga. ¿Dónde queda toda esa parte? No está contabilizado. Y también encontramos, obviamente, que hay algunos usos más demandantes de agua, pero versus otros usos más contaminantes del agua. Y entonces en todo esto tampoco hay unas coincidencias. El órgano rector que se ha formado en las cuencas a nivel de nuestro país a partir de la reforma simplemente cambiaron de nombre, de gerencias regionales del agua a organismos de cuenca. Y realmente todo el arreglo institucional que traía esta gran reforma pues nunca se concretizó. Primero porque no hubo política pública, segundo porque no hubo las capacidades en todos los organismos de cuenca y tercero porque los organismos de cuenca como espacios de control y planificación de la sociedad se convirtieron en organismos de interés. Es decir, en esto se representaba a los diferentes usos del agua, más no a los intereses del agua, a los intereses de los ecosistemas, a los intereses del equilibrio hídrico ambiental. Entonces, esta problemática reconocida a grandes rasgos en todos los instrumentos de política pública, nosotros la bajamos con todos estos actores con los que construimos el agua y con ellos incidimos en esta propuesta novedosa que todavía está en construcción, todavía se sigue revisando, todavía seguimos realizando congresos, simposios, seminarios en diferentes regiones del país. De hecho, Elena pues viene de Sinaloa, de un congreso allá con todos los sectores productivos del estado. En esta perspectiva, ¿qué es lo que tiene entonces de nuevo esta propuesta ciudadana? Bueno, primero decirles que parte de un marco conceptual de tres premisas fundamentales: agua para la vida, agua para los ecosistemas y agua para la soberanía alimentaria. Entonces, son como el bagaje conceptual que está atrás con instrumentos de planeación, participación y de seguridad, no en el sentido policíaco que lo conocemos, sino en el sentido criminológico de garantizar a nivel del Estado el agua necesaria pues para soportar la vida de los tres grandes paradigmas con los que parte y que le apuntan al paradigma del desarrollo sustentable. Y en esta parte, si partimos del desarrollo sustentable, obviamente la premisa ambiental, la económica y la sociedad pues también tienen nuevos instrumentos. Por ejemplo, en toda la organización de esta ley incluye una nueva gestión y gobernanza del agua, que es uno de sus grandes aportes, un nuevo modelo de concesiones y de aprovechamiento del agua y un nuevo modelo de contraloría, de verificación, que yo lo llamaría como monitoreo, evaluación y seguimiento, y que está en manos de la sociedad civil. Obviamente, nosotros creemos que esta ley viene a romper con la estructura clásica que hoy en día tenemos y tratar de reivindicar el modelo de agua, territorio, medio ambiente, porque de otra manera generamos esquemas de desarrollo muy agresivos, a lo mejor muy alentadores en este esquema neoliberal de crecimiento económico, pero que no tiene ningún sustento en cuanto a la capacidad de carga y resiliencia de los ecosistemas donde se pretende encauzar la actividad económica. También en esta perspectiva de nueva organización reivindicamos atribuciones de los municipios en cuanto a la prestación del derecho humano al agua y al saneamiento con una nueva visión que también incluye agua, territorio y
nuevas formas de gestionar el agua. ¿Con ello qué significa? A veces los ayuntamientos dicen, bueno, es que yo lo que presto es un servicio, sí, un servicio, pero que tiene implicaciones ambientales y que de alguna manera van a garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento, que son el segundo, uno de los problemas nacionales más importantes que tiene nuestro país. Y yo quisiera dejarle estos dos minutos a Elena para que termine una acotación. Muchas gracias a la doctora Raquel Gutiérrez. Vamos a continuar, como bien lo menciona, con la expositora sobre el mismo tema, Elena Burs. Reiteramos que ellos vienen de Agua para Todos, Agua para Todas, Agua para la Vida, México. Buenas tardes. Entonces, añadiendo a lo que Raquel está exponiendo, y Raquel coordinó toda la elaboración, aterrizaje en el articulado, toda la gran visión de esta propuesta que seguimos en distintas partes del país trabajando y afinando para asegurar que resuelva los problemas que existen en distintas partes. Rápido, estamos enfrentando la necesidad de convertir el modelo de gestión del agua, que ahorita es un modelo de extracción-expulsión que llegó con la conquista. Ahorita, según la propia CONAGUA, ha resultado en el sobreconcesionamiento de los acuíferos. También es un modelo muy importante de lo que dijo Claudia en su excelente exposición, de que estamos con un modelo intensivo en energéticos para poder proveer agua y intensivo en agua para poder proveer energéticos. Entonces nos estamos metiendo en un círculo vicioso que va a la ruina, pero con muchas ganancias. Ahorita el modelo de la Cuenca de México, que es intensivo en energéticos, absorbe 25% del presupuesto federal y se quiere expandir en todo el país. Estas son las obras hidráulicas anunciadas por la CONAGUA en su página. Estas son las concesiones mineras. Vemos que coinciden los trasvases con zonas de fracking y mineras. Hay distribución no igual dentro de las ciudades, pero usan la falta de agua en colonias populares como pretexto para grandes trasvases que, como en el caso de Monterrey, irían al fracking. La LEGEPA no está protegiéndonos. Entonces, estamos entre todos con la reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua, agarramos de varios aspectos ahí, porque el qué está puesto en el primer párrafo y el cómo en el segundo, que tenemos que tener una nueva ley general de aguas. La primera ley de aguas, la que tenemos ahorita, fue impuesto a México junto con una nueva ley agraria, minera y forestal como condición para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, es una ley que establece las concesiones como mercancía, entidades sujetos a dinámicas de compra-venta, y esta es una ley que tiene que hacer un borrón y cuenta nueva, es una nueva etapa en la historia de México, y podemos ir en cualquier de dos direcciones, a la dirección que nos quiere llevar la CONAGUA, que es más pasar de autoritarismo del agua a la dictadura del agua en función de grandes intereses con el uso de la fuerza pública para imponer políticas, o democratizamos y empezamos a manejar el agua en el territorio según planes por cuenca en torno a las metas nacionales que Raquel mencionó. Está aquí, exige uso, acceso y uso equitativo y sustentable a través de la participación ciudadana al lado de los tres niveles de gobierno. Entonces, es un rediseño total de la manera en que el agua está manejado actualmente, que es por los presidentes municipales y por la Comisión Nacional del Agua como las dos autoridades únicas del agua actualmente. Esta ley se enfoca, como dijo Raquel, en instrumentos, no es regulatoria tarifaria, no piensa que así vamos a arreglar el problema, sino con las instancias de toma de decisiones en mayoritariamente comunitarias y ciudadanas, en donde está el gobierno allí para garantizar el amarre, pero el gobierno se convierte en ejecutor de los planes consensados desde el nivel local hasta el nivel de cuenca, a nivel nacional, con la Contraloría, que mencionó
Raquel para poder garantizar, y aquí están el diseño que Raquel mencionó, en donde tenemos un embonamiento desde lo local hasta Cuenca, hasta el nivel nacional, y en las los sistemas de agua de los municipios, ahorita controlados por el presidente municipal, pasarían a consejos de administración con los representantes elegidos por barrio, colonia y pueblo. En el sistema y los sistemas comunitarios que ahorita están bajo una embestida tremenda intentando de municipalizar y privatizarlos, son primera línea de protección y fomento de derecho humano al agua, entonces fortalecerlos, defenderlos y tener un fondo nacional que podría permitir que tengan acceso a recursos que actualmente no tienen acceso por la necesidad, las intervenciones políticas que bloquean y son un ejercicio de discriminación que está en contra de los instrumentos internacionales. Entonces tenemos los planes hídricos por cuenca serían la ley, en el sentido de que determinarían qué obras sí, qué obras no, tendrían que ser consensados. Habría la obligatoriedad de que la mayoría del presupuesto, habría un nivel de presupuesto obligatorio, porcentaje del PEF, que tendría que ir al sector agua, y de esto obligatoriamente la mayor parte tendría que ir a obras locales en las comunidades, porque mientras que el cambio climático es un problema global entre naciones, etcétera, el agua se resuelve a nivel local y hay que potenciar los espacios comunitarios y ciudadanos a nivel local para poder resolver sus problemas del agua con recursos y con fuerza legal. Esto es como el cambio del modelo, la identificación de nuevas proyectos estratégicos, y el sistema de concesiones. Estamos ahorita viendo que la ley de aguas nacionales fue cimentado sobre la arena. Al insistir Estados Unidos de que el objetivo de la ley de aguas nacionales era contar con un manejo del agua a través de un sistema único de concesiones como mercancía. Y se puso un borrón en el transitorio, borrón y cuenta nueva, los derechos de las comunidades por posesión continua, por dotación presidencial, ejidal, etcétera, no existen. El primero que llega a registrar una concesión va a tener derecho a manejar el agua. Es inconstitucional este sistema y vamos a estar cuestionándolo de fondo y diciendo las dotaciones y el derecho por posesión continua es más fuerte que la concesión establecida que se impuso en México. Ni siquiera Estados Unidos tiene un sistema único de concesiones, no ha arreglado la bronca de las concesiones y se le impuso a México. Entonces es parte central de lo que vamos a estar discutiendo. Lo que se propone en la iniciativa ciudadana es que cada cuenca decida, primero reconociendo derechos de pueblos originarios y el agua para derecho humano, el agua, agua para soberanía alimentaria y todo el resto de los de la distribución del agua tendría que ser según la disponibilidad, según los usos no prioritarios, el usuario que solicita acceso a una concesión, concesiones renovables cada año, se portan mal, no van a tener agua. Tiene que convencer a la comunidad de la cuenca que son merecedores de poder tener acceso al agua. Es el opuesto ahorita, los consejos de cuenca son dominados por los grandes concesionarios del agua, es un club de Toby y como ha dicho Tomás Rojo, la hidrocracia que sentimos que, y efectivamente la Revolución Mexicana logró el artículo 27 que sigue siendo sagrado y un reparto agrario, pero no ha habido el reparto ni el respeto hídrico que tenemos que todavía que lograr. Entonces, es un momento, ellos quieren todo. Cuando vemos la ley Corentel, quieren acceso a agua para minería sin concesiones, sin tener que contabilizarla, sin controles. Quieren agua para fracking con reglamentaciones, y lo vimos ahorita en la última
versión que llegó a través de Panal. Estamos, y ellos quieren todo. Ellos quieren 50 litros por persona, por día, si los demandamos y exigimos, en promedio, en asentamientos humanos oficialmente registrados, y nada más. Y nosotros también lo queremos todo. Lo queremos todo para todas y todos, para medio ambiente, como dijo Raquel, para medio ambiente, para el uso humano y para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a medio ambiente sano. Entonces, estamos ahorita construyendo junto con esta ley. No sentimos que una ley va a resolver el problema. Tenemos que construir el buen gobierno del agua. Todo lo que está en la ley es la creación de estas instancias y ya las estamos creando sin contar con la ley todavía. Está en el artículo 13 bis de la Ley de Aguas Nacionales. En base a esto estamos formando comités del agua, comités de microcuenca, comisiones desde abajo, y estamos elaborando los planes que necesitamos, que luego van a ser vinculantes. Todavía no son vinculantes, pero a construir la voluntad política a través de educación y organización, vamos a dar la vuelta a este Titanic que va directo al iceberg y vamos a poder guiar todo hacia la sustentabilidad con acceso equitativo para todos. Muchas gracias. Ha sido Elena Burs, de Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida en México. Y vamos a continuar con mucho gusto escuchando la intervención del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable, FENTAP, por sus iniciales, Luis Izarra Delgado, de Perú, y de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente, CONTAGUAS. Adelante, por favor. Muchas gracias. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, queremos expresar nuestra solidaridad con todas las luchas de los pueblos, de las organizaciones sindicales, porque las luchas de ustedes son similares a nuestros pueblos en toda América. Los problemas que ustedes tienen, que viene afectando por este modelo económico neoliberal, también son nuestros problemas. En ese sentido, nuestra solidaridad de parte de todos los sindicatos, de los trabajadores y de las trabajadoras, porque a la agenda nuestra de defender nuestros derechos, hemos incorporado la agenda de la defensa del agua, de la defensa de la vida, de la defensa del territorio. Esa ahora también es parte de la agenda de las organizaciones sindicales. Por eso es que aquí un puñado de representantes estamos, gracias a la invitación que nos ha hecho Waterrat. Y para nosotros, y para mí en especial, es un gran honor poder compartir esta mesa con expertos, con expertas y también con dirigentes sindicales y luchadores. En el Perú, desde hace 15, 20 años, desde que se iniciara la presidencia de Fujimori, se viene implementando un modelo económico neoliberal sin la consulta a al pueblo peruano. Cambiaron las leyes, cambió la constitución y con eso comenzaron a entregar las empresas públicas. Y para los trabajadores también se despidieron miles de trabajadores. Muchas compañeras tuvieron que dedicarse a diferentes labores, hogares destruidos, y esa es la tragedia que nos ha traído este modelo económico. Desregulación, privatizaciones, que nos quitan los territorios, a las comunidades, y las leyes siempre favorecen a los de arriba. Y los cangrejistas en mi país, los congresistas no hacen otra cosa que siempre estar legislando para ese grupo que cada día se enriquece más y más. Y cada día los que somos pobres seguimos siendo más pobres. Es por eso de que hoy en día el caso concreto que les voy a mencionar es el tema de la privatización de las empresas de agua. Yo, como lo dijo el señor maestro de ceremonias, soy el secretario general de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas de agua. En mi país hay 50 empresas de agua, de las cuales una está privatizada, que es la empresa de Tumbes, desde hace 10 años. Una es pública, la de la ciudad de Lima, y las otras 48 son municipales.
se ha preparado todo un andamiaje legal para quitarle las responsabilidades ahora a las municipalidades, a fin de que nuevamente vuelva el centralismo y se privatice o se dé en concesión. Hemos hecho la resistencia en cada una de las ciudades. Los trabajadores somos pocos y es por eso que hemos forjado alianzas con los campesinos, con los colegios profesionales, con las universidades, con los usuarios, porque nos hemos dado cuenta de que en este modelo de empresas deficientes que no atienden oportunamente a los usuarios, que no se toma debidamente las lecturas, tampoco se respetan los derechos de los trabajadores. Y por eso planteamos un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de gestión de empresas modernas, eficientes, con responsabilidad social y con participación también de usuarios y trabajadores. Ese es el modelo de empresa. No solamente estamos diciendo abajo la privatización o no a la privatización, sino que estamos planteando propuestas desde la ISP, desde la FENTAP, desde Contaguas y desde cada una de las organizaciones. Como dije, no estamos solos. Hemos venido construyendo frentes de defensa donde participamos todos. Y en cada región, en cada empresa, hay un sindicato que lucha por el derecho humano al agua. En cada empresa hay un sindicato, hay un frente de defensa, hay una propuesta. Estamos construyendo propuestas alternativas al tema de la privatización. Hace 10 años, el gobierno de Toledo privatizó la empresa de agua potable de Tumbes, una empresa que está al norte del país, ya limitando con Ecuador. Esta empresa ha sido un rotundo fracaso. Esta mañana escuchaba al representante de la ONU y él decía de que no se puede disminuir el derecho humano, los derechos humanos, pero esta empresa privatizada hace 10 años que recibió de parte del gobierno 30 millones para que opere el operador privado, vea, en el año 2005, 17% de la población de esa región no tenía agua. Hoy en día, 19% de la población no tiene agua. 10 años después, a nosotros, que nos acusaron de terroristas porque defendíamos el carácter público de la empresa, nos decían que se privatizaba con la finalidad de que venía capital fresco para mejorar los servicios. Pero vean, estos datos que yo les doy no los ha hecho la Federación, mi organización sindical, no los ha hecho la ICP, los ha dado el organismo regulador que lo ha creado el mismo Estado. A pesar de este rotundo fracaso, porque pudiera darle más datos, por ejemplo, de los 9 puntos que tiene el contrato de concesión, solo uno se cumplió. ¿Y saben cuál es ese uno? El incremento de las tarifas. Ese es el único punto que cumplieron. Año a año, porque también a ellos les facilitan todas las facilidades de la regulación. Y a pesar de esto, el gobierno de Ollanta Humala, que salió elegido con el apoyo casi mayoritario de la población, porque tomó los principales temas que nosotros estábamos planteando, y al tercer mes nos traicionó, hoy en día está pretendiendo privatizar. Nosotros, como hicimos una presentación hace 2 días atrás, hemos dicho que frente al tema de la privatización tenemos una propuesta. Empresas públicas, empresas modernas, empresas eficientes, y hemos sustentado oportunamente cómo debe ser esta empresa. Es por eso que nosotros no queremos seguirles contando, porque en los pocos momentos que hemos estado en este auditorio hemos escuchado como cada una de las intervenciones, los problemas de ustedes, el problema de la privatización, el problema de la desregulación, todos estos son problemas comunes. Y solamente, por ejemplo, a la presentación que hacía la doctora, habría que, en vez de ponerle México, habría que ponerle Perú, habría Guatemala, El Salvador, Colombia, porque han hecho un modelo igualito. Y por eso hay necesidad de unirnos, juntarnos. Ellos están unidos para aplastarnos. Nosotros muchas veces, por diferencias, por matices, estamos separados. De ahí el llamado que hacemos a que esta alianza que hizo en la llamada la mañana María, de que la academia debiera recoger las propuestas, los requerimientos nuestros y de los pueblos. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias al orador de entre los distinguidos miembros de los panelistas por esta exposición que nos compartió don Luis Izarra Delgado desde el país hermano de Perú. Y bueno, vamos a dar entonces seguimiento a esta mesa de trabajo con la participación de Tomás Rojo, de Tribuyaqui, Acueducto Independencia de Sonora, México. Don Tomás, estamos atentos a su participación, por favor. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a todos los Waterland, al propio Congreso, no abre los espacios, y a todos los compañeros que han estado día y noche luchando por un derecho humano que es el agua, y a todos los defensores del sur. Voy a tratar de ser muy breve y dividir mi plática en tres partes. Una, la historia general de la tribu Yaqui y la lucha para lograr los derechos que aún tenemos. Y la otra parte sería con respecto a la situación en Sonora, y la cuestión, y la siguiente parte sería con respecto al acueducto, y la última parte sería del acueducto, para poder ordenar un poco la idea que queremos transmitir y la lucha nuestra. Bueno, a nosotros nos cabe duda que nuestro derecho tiene una carga muy fuerte, que es el tiempo. Llegamos hace 2500 años al río, más de 2500 años al río. Yo creo que eso no cabe duda, de que el derecho sobre el río lo tenemos, y lo que nos hizo llegar ahí precisamente es el río. Entonces, en la historia, pues la llegada de los europeos, oh, ya le quité, cometí un error ahí poniendo llegar a los españoles, porque unos amigos por ahí de España me cuestionaron. No, lo que vinieron son los castellanos. Bueno, para no meternos en problemas, les ponemos los europeos, sí, porque dicen, a nosotros tenemos pues una chinga, los valencianos, dicen, los vascos y a todo. La siguiente, por favor. Evidentemente nuestra identidad, nuestra forma de pensar y nuestra ser tiene mucho que ver en la conjugación de los dos maneras de ver el mundo y el universo. Evidentemente no podemos decir que nuestra identidad es pura, y evidentemente tiene esa carga de misiones jesuíticas del Yaqui, que afortunadamente tenía una visión de avanzada, como lo han sido las órdenes, sin demeritar a todas las demás órdenes religiosas, pero yo creo que los jesuitas fue una fortuna que han llegado a nuestro pueblo, y darle una formación económica, social, política a nuestro pueblo, que yo creo que aún mantenemos esos rasgos fundamentales de identidad. La siguiente. Con la expulsión de los jesuitas, pues es una etapa muy importante para nosotros, porque coincide con la crisis de las monarquías, de las coronas, y sigue una etapa de la formación de los estados nacionales que hasta hoy está generando mucha influencia sobre el destino de los pueblos. Y una respuesta muy importante fue de nuestro pueblo a la formación de los estados nacionales, porque se formó una confederación de pueblos indígenas en 1700, casi finales de 1700, como un reflejo de querer ser autónomos, de luchar por la tierra, el agua, y nuestro respeto a nuestra forma de organizarnos y ver el mundo y el universo. La siguiente, por favor. La guerra de exterminio fue una etapa muy dolorosa y muy crítica, que parece que este año se cumplen 100 años del artífice de esta guerra contra nosotros, que para nosotros no es un gran recuerdo, ¿no? Al contrario, es un agravio para nosotros. La guerra de Yaqui con Cajeme, principalmente porque retomó muchos de los rasgos fundamentales que se conformaron con la llegada de los jesuitas, y una resistencia militar muy fuerte, y se organiza económica, social, política en torno al modelo de autodeterminación. La Revolución Mexicana, después de la participación de nuestro pueblo, fue muy importante. Bueno, creemos desde nuestro punto de vista, para nuestro pueblo era muy importante, y no teníamos ninguna orientación ideológica o una afinidad con los diferentes frentes de la revolución. Había acuerdos con Carranza, con Villa y con Álvaro Obregón, todo con el firme propósito de lograr la revolución, que se respetara nuestro territorio, nuestra agua y nuestra forma de organización, y fuera las personas extrañas. El producto de esa revolución, de esa participación en la revolución, fue una concentración institucional, un decreto presidencial que efectivamente nos titula. Y le digo otra vez, como ayer, no me gusta mencionar eso, las titulaciones, porque piensa que somos millonetas.
Tenemos 485 mil hectáreas, con monte, montaña, litoral, 60 kilómetros de litoral, y tenemos derecho sobre una presa llamada La Angostura, el primer sistema de presas dentro de la cuenca del río Yaqui, que es el 50%. La presa tiene una capacidad instalada en su construcción de 840 millones de metros cúbicos, y si Pitágoras no nos falla, nos deberían tocar 420 millones. Pero eso con Adolfo Ruiz Cortines nos redujo y nos encajonó a una dotación, a una asignación, perdón, de 250 millones de metros cúbicos, faltándonos prácticamente 130 millones de metros cúbicos. Bueno, este es la cuestión de la poco de la historia, y eso lo tenemos bajo decreto presidencial, que es un instrumento muy valioso para nuestra lucha actualmente. ¿Y por qué mencionamos la historia? La historia es muy importante para nosotros porque es un instrumento de lucha. Yo creo que desde el momento que a México se le quitaron de los libros de textos pasajes muy fundamentales de la formación del Estado-Nación, de la Nación de México, del país, pues ahí prácticamente iniciaron una guerra de identidad contra el pueblo mexicano. Bueno, Sonora, vamos a Sonora, la segunda parte de nuestra exposición. ¿Lo puedo volver, por favor? Sonora es un estado semidesértico, como ustedes vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuencas. Una se considera subcuenca, no sé por qué la han considerado cuenca, sí, ahí está, la del Mátape. Es un estado semidesértico, si no me equivoco, la precipitación anual anda en los 365 milímetros anuales. Lo que escasea es el agua, ¿no? Y acuérdense que la escasez es el paraíso de los especuladores. Hermosillo es una ciudad en pujanza, tienen el modelo, como dijo Elenita, un modelo de neoliberal de construir las ciudades, y el modelo que están siguiendo es construir una Phoenix. Todavía tenemos el complejo de imitar los esquemas extranjeros cuando hay mucha riqueza para poder diseñar, construir. Y ahí está el acueducto Independencia, de que pasa de la cuenca del río Yaqui en la cuenca del río Sonora. En la cuenca del río Yaqui, a la ciudad de Hermosillo hay 155 kilómetros de distancia, es la longitud del acueducto. Tiene 4 bombas, su nivel mínimo de succión está a 17 o 18 metros, o sea, hasta el fondo, o sea, hay agua, no hay agua, el acueducto puede succionar el agua, el última gota que pueda tener. De esa manera es el diseño. De acuerdo a los diseños de los ingenieros que tiene, a la resistencia de materiales y a la capacidad de trasvasar agua, el acueducto puede trasvasar 250 millones de metros cúbicos al año, que curiosamente es la asignación que Ruiz Cortines le dio a la tribu. O sea, ni en eso yo creo que el subconsciente los domina. Actualmente el acueducto está operando ilegalmente. Decimos ilegalmente porque ese acueducto está impugnado desde su licitación, construcción, los derechos de agua están en cuestión, no tiene manifiesto de impacto ambiental, hay 2 controversias constitucionales. El acueducto está derrotado legalmente. De los 11 litigios que llevamos, 9 han sido favorables a nosotros. Hay como 5 suspensiones, hay 2 ordenamientos de la Suprema Corte, una de ellos donde nos restituye a nosotros como pueblo el derecho de audiencia y ordena consultarnos, porque nosotros impugnamos o solicitamos un amparo contra el manifiesto de impacto ambiental, que el cual no lo tiene. Y eso es una aberración dentro de las leyes de México. Porque nadie puede hacer una vivienda y tumbar 2, 3 árboles porque le cae la Profepa y una multa de más del valor del terreno. Entonces esa es la realidad. Ahora, en el proceso de consulta que estamos llevando no ha culminado. No ha culminado. El acueducto está trasvasando agua ilegalmente. Está operando únicamente una bomba. Bueno, eso era hace un mes. Según los últimos datos que tenemos, parece que dejó de operar porque hay agua suficiente en Hermosillo. Esa agua que en los últimos 2 años ha trasvasado ilegalmente anda por el orden de los 40 millones de metros cúbicos. Esa obra del acueducto también está impugnado ambientalmente en Hermosillo porque le suspendieron 2 potabilizadoras. Entonces dice uno, bueno, esos 40 millones de metros cúbicos, si no están potabilizados, ¿para dónde van? Pues va para el uso industrial,
porque es el único que no puede tener. Entonces, ¿dónde queda el discurso de que el agua es para consumo humano, que es para las colonias populares, para los sectores más marginados, etcétera, etcétera, ¿no? Un discurso muy sentimental. Entonces, aquí, eso no es cierto, al contrario. El acueducto factura anualmente alrededor de 100 a 110 millones de pesos por consumo de energía eléctrica. Y eso lo pagamos los sonorenses, lo paga la ciudad de Hermosillo, lo pagan los que verdaderamente necesitan agua. Entonces, esa es la situación. Ya no da un minuto. ¿Cuáles son las propuestas? La propuesta es que este es un modelo privatizador de agua, que es un experimento que inició hace 5 años, como el de Temacapulín, como la Parota, como el Quimbo, desde hace 7 años dentro del modelo de liberalidad internacional, que vino aceptadamente, decía el compañero del Perú. Es algo que viene en cascada. Actualmente, para poder darle certeza a esto, necesitan aprobar una ley general de aguas. La ley general de aguas está detenida actualmente en el Congreso. Ha sido aprobada por las Comisiones Unidas de Agua, Alcantarillado y Saneamiento y la Comisión de Recursos Hidráulicos. Entonces, esa es una amenaza que lo pudieron haber aprobado hace 4 meses, antes de las elecciones federales, pero una medida impopular que pudiera haber restado votos a quienes aprobaran esa ley. Entonces, lo que estamos proponiendo es que en un momento dado tenemos en condiciones de organizarnos e interponer unos amparos por los pueblos originarios. Hicimos los pueblos originarios porque tenemos la personalidad para poder interponer ese tipo de elementos jurídicos que tenemos que explorar, si las organizaciones campesinas, los pueblos campesinos, los otros tipos de organizaciones agrarias, incluso las comunidades urbanas las pudieran hacer. Yo creo que está abierto. La siguiente propuesta es cómo podemos defender en general los recursos naturales de México, porque hay datos muy duros que aquí lo han dicho, que el 50-60% de los recursos naturales está en manos de la propiedad social, campesinos, organizaciones ejidales, comunidades agrarias y pueblos originarios. Entonces, hacia allá apuntan las inversiones, hacia allá apunta el despojo, hacia allá apunta la represión, ¿no? Y el aniquilamiento, y en el caso nuestro, un proyecto que pretende exterminarnos como con Porfirio Díaz. Si decíamos que con los españoles, cuando llegó con las armas de fuego, con el cañón, los mosquetes, pues no lograron vencer, nosotros nos venimos con piedras, palos, tierra y con lo que sea. Con Porfirio Díaz resistimos un proyecto criminal, un proyecto de muerte del Estado, y decimos que es un proyecto de Estado, porque lo que se decía con la tribu ya que se determinaba en Palacio de Gobierno y se determinaba en los gobiernos locales. Hoy, lo que no lograron esas dos partes, creo que estamos amenazados por quitar un recurso vital, que es el agua. En ese sentido, pues, yo creo que hay una iniciativa muy eficiente, muy efectiva, que es la de la iniciativa ciudadana de Agua para Todos, y que viene aquí, lo aprobó nuestro compañero del Perú. Yo creo que hay que impulsar junto con acompañarlo con otros instrumentos de lucha legislativos. Entonces, yo sí quise dejarle claro, porque hablamos de la historia, tal vez perdí tiempo, pero para nosotros es muy importante la historia, porque es un instrumento de lucha, y que conozcan de nosotros quiénes somos. Porque cuando hablan de los Yaquis, muchos se acuerdan del equipo de béisbol de Ciudad Obregón, ¿no? Cuando vienen a jugar con los Charros de Jalisco aquí. Entonces, lo otro era, ¿qué es Sonora? ¿Cómo se compone Sonora? El desierto, semidesierto. Lo otro es el proyecto del acueducto, las propuestas en general y lo que han hecho con nuestros compañeros Fernando, Mario, que fueron presos políticos más de un año, que afortunadamente ellos están en sus hogares allá. Y pues a mí me dio la oportunidad de regresar a mi territorio después de 1 año y 27 días. Muchísimas gracias. A usted, don Tomás Rojo, de la tribu Yaqui, Acueducto Independencia de Sonora, México, por esta brillante exposición que nos ha hecho favor de compartirnos. Continuamos cediendo el uso de la palabra ahora a María Guadalupe Lara Lara, del Comité Pro Defensa de Arcediano, con la presentación, la reparación integral de daños, la presa de Arcediano. Adelante, por favor. Gracias. Pues la verdad, el tema es agua.
y la presa que se iba a hacer en mi comunidad, pues lógico, era de agua, ¿verdad? Esta presa pues fue inventada, pues personas, los que se iban a enriquecer eran ellos, porque en realidad se iban a bañar con sus propios excrementos al hacer esa presa. En esa presa se empezó una lucha muy fuerte, muy difícil, donde abarcó abogados, licenciados y sobre todo pues yo, mi persona, que valoró su dignidad, sus derechos y sobre todo su tierra, su hábitat. Pues yo les voy a hablar, me comparo y lo he dicho, que soy como un soldado que luchó por su tierra o que fue a una guerra muy grande, muy lejos, y logró vencer y volver a su tierra sano y libre. Pero a ese soldado la gente lo consideró que estaba loco. Y yo así me considero. La verdad, la lucha del Cediano por mi persona, ya muchos dicen, esa señora estaba loca. Era manipulada, era utilizada. Y esa señora escribe un libro que se llama Yo vi a mi pueblo llorar. Porque vi a mi pueblo que lloraba. Y lo escribí para que quede como un testimonio humano de lo que nosotros los afectados sufrimos por los proyectos. Fue una lucha muy difícil, muy dura actualmente. A mí no se me han pagado mis propiedades, que son hectáreas en mi comunidad, que es mi casa y que fue mi negocio. Entonces yo pues les hago presentes a ustedes que este loco soldado sigue luchando porque se le indemnicen sus propiedades. Porque en lo físico, en lo psicológico y en lo moral, este pobre soldado quedó muy mal. Yo les digo que a veces estamos nosotros los afectados muy dolidos. No queremos que nos hablen de nada. Y a veces somos muy valientes. Denunciamos y denunciamos nuestros derechos y queremos ser indemnizados. Yo les recomiendo ese libro, que lo compren, lo vean, lo lean, porque es el testimonio de un soldado que fue a una guerra muy fuerte y que logró vencer y que al volver a su tierra le dicen, estabas loco. Porque los gobiernos así dicen, ¿qué te vamos a indemnizar a ti? Tanta lucha que pusiste contra nosotros. Porque a los del gobierno no les gusta que les digamos sus verdades. Se ofenden porque les decimos que son unos corruptos, que son unos sin ética, que son unos rateros, que son unos sinvergüenzas. ¿Y quién se los dice? Pues pagamos muy mal. Yo lo hice y estoy pagando eso. Porque el gobierno dice, no existió, no hay razón, no es cierto. Entonces queda ese libro como un testimonio de que en vez de haberse llamado Yo vi a mi pueblo llorar, se debió haber llamado Testimonio de un ser humano. Porque solo yo y Dios sabemos lo que se sufrió por ese proyecto, que era un proyecto, pues mega proyecto para dar agua a la ciudadanía. Y se canceló, pero gracias. En nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, la presa quedó hecha. Porque noche y día recordamos nuestra comunidad, recordamos nuestro hábitat, recordamos nuestras tradiciones, recordamos todo lo que fue nuestra vida en Puente de Arcediano y que actualmente pues no quedó ni rastro. Como dice el Evangelio, no quedó piedra sobre piedra de lo que fue mi comunidad. Solamente quedó en nuestro corazón. Y pues yo les hago presente nuevamente que mientras haya, ¿cómo se dice?, eventos sobre el agua, pues este soldado está aquí para dar testimonio de ello. Y pues ojalá y que ustedes entiendan y comprendan a los afectados, porque sufrimos mucho. Yo tengo 12 años o 13 viviendo aquí en Guadalajara, yo no tengo de qué vivir, y sin embargo mis propiedades pues están jurídicamente, pues ni sé cómo están en realidad. Pero luchamos ante el gobierno para que se nos indemnice todo eso. Y que pues mi testimonio no pase inadvertido ante las sociedades. Que ojalá que lo comprendan, lo sepan valorar. Y yo les agradezco su tiempo, su estancia. Y pues que Dios nos ayude porque
los gobiernos no nos ayudan. Si nos ayudaran, estaban aquí. Pero como dijo una compañera de Oaxaca, en realidad no tienen madre. En realidad no tienen ética. No tienen valores, no tienen dignidad, no tienen caridad. Y nos juzgan de locos cuando los locos son ellos. ¿Verdad? Pues yo les hago estos comentarios, les dejo mi lucha en este libro. Y pues ojalá y que pronto este soldado goce de paz, de ser indemnizado y de decirle, lo hiciste, lo lograste, te felicitamos. Porque hasta que se termine todo esto, encontraremos paz. Menos mi corazón y mis vecinos lloran por volver a su comunidad. Pero es imposible, yo veo. Entonces me hago nuevamente presente. Y en cada evento de agua que haya, yo estaré aquí para hablarles de lo que fue Arcediano y de lo que es actualmente. Porque según esto todavía se dice que la presa se puede hacer otra vez ahí. Y si no se hizo, pues se va a hacer. Y yo digo que pues están más locos lo que lo dicen que lo que lo van a hacer, ¿verdad? Es un proyecto muy falso, muy mentiroso, donde nosotros nos dieron muerte, nos sacaron de nuestro hábitat. Y acá andamos rodando por las partes de la ciudad más pobres. Pues ese es mi testimonio, ese es mi plática con ustedes y ojalá que pues lo comprendan y pues nos unamos para que seamos indemnizados tantos afectados que no se nos ha pagado. Gracias a todos y por todo. Ha sido María Guadalupe Lara Lara, del Comité Pro Defensa de Arcediano. Muchísimas gracias por lo que nos ha presentado. Y vamos finalizando esta mesa de trabajo con la participación de Yolanda Jaguandoy, de la Unión Sindical de EMCALI, UCE, Sindicato de Industria por la Rama de Actividad Económica de los Servicios Públicos, por sus siglas, y Sindicato de Trabajadores de Acuapalle, Sintra, Cuapalle, desde Cali, Colombia. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, gracias por escucharme. Estoy acá, vengo de Colombia, en representación de una alianza de sindicatos, de una alianza de acueductos comunitarios, Acuacol y Acuacali, para comentarles algo sobre, en este momento, sobre el Tratado de Libre Comercio Internacional de Servicios Públicos, TISP. Cuando escuchaba a todos mis hermanos, porque somos hermanos, cuando los escuchaba, pues me daba gran emoción, porque todos estamos luchando por lo mismo. Y ahorita tenemos que unirnos porque hay un tratado internacional de libre comercio que se llama el TISA. Es el que pretende legalizar las multinacionales para que absolutamente todos los servicios sean privatizados. En este tratado de libre comercio se hacen las negociaciones a puerta secreta y se hacen por fuera de la sociedad civil. Por lo tanto, nadie tiene acceso a la información. Solo hasta ahora, gracias a las informaciones de la ISP y de Wikileaks, hemos tenido algunas noticias. ¿Qué se va a negociar? Todos, absolutamente todos los servicios, telecomunicaciones, agua, servicio de internet, transporte marítimo. Todos los servicios están incluidos. ¿Dónde podemos leer más? Aquí. Por favor, informémonos. ¿Pero qué es este TISA? Pues este TISA no es sino una forma de gobierno que está patrocinada por los Estados Unidos y por la Unión Europea, que pretenden venir a ser una forma de gobierno a nuestros países. Pretenden que nosotros seamos esclavizados. La pregunta es, ¿vamos a permitir que nos arrebaten, que se lleven nuestros recursos naturales, que nuestros gobiernos se acaben, que ya no tengamos ninguna injerencia sobre nada? Eso solamente lo permitimos nosotros. Ahora que yo escuchaba con mucha emoción las luchas de ustedes, pues entonces las luchas de ustedes son las luchas de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos en un solo bloque y decirles
a todas estas multinacionales, a todos los que pretenden venir a robarnos nuestros recursos naturales, nuestras formas de gobierno, a todos los que pretenden venir a hacer nuestras leyes, decirles que no, que nuestro mundo no está en venta. Si hoy aquí, en el Congreso de Jalisco, todos nos podemos parar y unir y decir no, no vamos a permitir. Los académicos, los sindicalistas, todos tenemos que unirnos, todos tenemos que llevar a nuestras aulas de clase, a nuestras oficinas, a nuestros hospitales, a todas partes, decirle no vamos a permitir que el TISA entre a nuestros países. No crean, no pretendan, somos nosotros los llamados a unirnos y a luchar en contra del TISA. Por favor, vamos a hacer un solo llamado a la unidad de nuestros pueblos latinoamericanos. Somos hermanos y somos uno solo. Así que, por favor, unámonos y luchemos contra el TISA y contra lo que todas estas multinacionales nos quieren venir a arrebatar, nos quieren venir a robar. Gracias. Vamos a agradecer, por supuesto, con mucho gusto, la participación bien lograda de Yolanda Jaguandoy desde el país hermano de Colombia. Bueno, ahí está la invitación para unificar las voces. Y el maestro quiere hacer un anuncio. Por favor, adelante. Bueno, le estamos dando seguimiento a la contingencia del huracán. Entonces, vamos a tener que ir apretando cada vez más el tiempo porque algunas instituciones ya han suspendido labores. Todavía no hay una, ¿verdad? Lo digo también para quienes tengan que ir al aeropuerto y eso. Entonces, para poder escuchar a todas y a todos los que hemos convocado y respetando el esfuerzo que han hecho, yo les pido la comprensión de que no tengamos preguntas en las mesas, sino que pasemos inmediatamente a la siguiente, porque hay ojos internacionales, está el relator especial, estamos muchos académicos de varias partes del mundo, y para que las luchas puedan expresarse y puedan llevarse esta. Entonces, lo rogamos que la siguiente mesa pueda pasar a su lugar.